Va muy descarado y me dice que le ha recordado a no sé qué cantante francesa. Coco algo. ¿Mucho te molesta ese joven para encontrarlo tan vulgar? Muy vulgar, te lo aseguro. Ni le he dicho mi nombre y ya se toma confianzas. No como nosotras, que no tardamos nada en contarnos nuestras cuitas. Bueno, reconozco que tardamos un poco en compartir determinadas intimidades. A pesar de tus constantes intentos de averiguar qué pasaba en mi alcoba. Yo lo llamo simple curiosidad, amiga mía. Pero bueno, hablemos de ese seductor de barra. ¿Cuánto crees que tardará en averiguar tu nombre? ¿Un minuto? ¿Medio? Pues que se esfuerce y se aplique. No dudes que lo hará. Sí, es probable. Aunque ahora que tu madre ha rechazado a mi padre, de poco le servirá. No sé cuánto tiempo estaremos en el barrio. Mi padre quiere que volvamos a México. ¿Y no te gustaría? A mí me encantaría poder irme a México. O a la Conchinchina, lo que esté más lejos. No eres la única que tiene un pasado y una vida complicada. ¿Es eso cierto? Hasta la última palabra. Me pinchas y no sangro. No me extraña que no quieras volver a México. No es culpa de los mexicanos, sino de mi carácter impulsivo. Y de tu belleza. No me lo esperaba para nada. Después de que tú me contaras lo tuyo con Maite, no sería justo que no supieras mi secreto. Que no se quede atrás del mío. Somos tal para cual. Una pena que mi madre haya rechazado a tu padre. Seríamos buenas hermanastras. Ya sabes por qué no creo que vayamos a volver a México. Así que podremos seguir siendo amigas. Aunque no podamos ser familia. Cierto. Al menos seremos buenas amigas. Ya he perdido demasiada gente querida en los últimos tiempos. ¿A qué te refieres? He dejado de recibir correspondencia de París. Anabel acaba de irse. Lo sé. Estaba afuera esperando a que lo hiciera. Esperando. ¿Montando guardia? Quería hablar a solas contigo, hija. ¿Hablar a solas o evitar que me quedara sola? Ambas cosas. Reconozco que tus amenazas de querer quitarte la vida me tienen fuera de mí. Ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Anabel me ha hablado de su rechazo a su padre. Siento haber tenido que tomar una decisión así. Yo no creo que lo sienta. Creo que esa decisión es muy acorde a su especialidad. Hacer infeliz a todo el que está a su alrededor. Supongo que merezco este trato. Quizás sí. Quizás seamos el resto los que no merecemos como nos trata usted. Encerró a Maite en la cárcel. Me obligó a casarme con Ildefonso. Y ahora usted rechazó a un hombre bueno. Y podría decirle otros muchos ejemplos. Me duele. Me duele que sea lo único que ves en mí. No va a ablandar mi madre. Ahórselo. Camino, hija. Reconozco mis errores. Lo que no cambia nada. No cambia. Pero me permite tomar la senda del arrepentimiento y te ruego de verdad, hija. Te lo suplico. Perdóname todo lo que te haya podido hacer. Haría si creyera que su arrepentimiento es sincero. Pero no lo creo. No te lo pediría. Reconozco su esfuerzo. Hacer que mi hermano y yo saliéramos adelante. Lo que luchó para que nada material nos faltase. Camino, hija, lo hice lo mejor que pude, de verdad. Yo la amaba.
amaba mucho. Pero no puedo perdonarlo. El rencor lo ocupa todo. Estás siendo muy injusta conmigo. Siento decirle esto, pero la odio. Estoy reconsiderando muy seriamente lo que hablamos la otra noche de regresar a México. De hecho, mi padre sigue empeñado en cortejar a Felicia. Y creo que debemos hacer algo al respecto. ¿A qué te refieres?